The graduate program in translation is very happy to welcome representatives from the social media translation. Out of the closet, Puerto Rico League of Translators and Interpreters. Today's open-ended panel discussion includes such former PGT luminaries as Brenda Bibiloni Kreischer, Hapsi Livmar, Carlos Lau, and the formidable Rosalind Famous, founder and chief executive officer of OOTC PLTI. Plus, current PG student and Translation World veteran, Colleen Dwyer. Thank you very much all for being here and for giving us this opportunity. Good afternoon, everyone. Come on, I think you all know me by now. I'm a little crazy, so I need some energy and some up-de-up. Okay, so good afternoon, and I would like to start with, in the words of Martin Luther King, I had a dream. I dreamt of translators coming together, interpreters coming from behind their interpreters' booths, and translators coming from behind their computer screens to come together, network, and form really significant collaborations. And out of that dream came Out of the Closet. Now 3 years and 151 members strong, we are ready to take the online community to the next level. World domination. Just kidding. My vision is that we will find a way to impact our local community of translation professionals beyond social media posts. So, without further ado, thank you very much to the PGT, to David Auerbach, for everyone to being here today, to be part of the dream that I dreamt of 3 years ago. I mean, literally, I woke up, I got on my phone, and I said, a group, damn it. And that's how we started. So thank you for being part of my dream. Now, life after the PGT, what's next? The format of today's panel discussion will be that each panelist, I'm gonna introduce them. Here we have Carlos Lao, Brenda Biblioni, Pepsi, Livmar, and Colleen Dwyer. So each panelist will give his or her presentation, and it will be followed by questions, answers, and anecdotes. And we want it to be as interactive as possible. So jump in at any time. As you see, I am very free flow, very informal. And I know that although we're here to offer a lot of information, I believe that you guys have a lot of information to offer us as well. So if you have any insights, any comments, just at any time, speak up. This is all about an exchange of information and ideas. And now, without further ado, in the words of Nike, let's do this. I'm going to begin with Colleen Dwyer. For those of you that don't know me, I think most of you do, but my name is Colleen Dwyer. I am a second year translation student. My story is actually about life before the PGT. I worked for a small translation agency in Philadelphia called MTM LinguaSoft, and we were five people in-house, hired hundreds of independent translators. I worked there for about 3 years, and I decided to come to Puerto Rico because I was interested in working more directly with language rather than working on the business side of things. And at the company I worked at, something that happens in a lot of translation companies, at least in the US, I had signed a non-compete agreement.
So for 1 year after working there, I was not allowed to work for any other competitors of my company in Philadelphia. So my option was to either move somewhere else and find a job elsewhere, or to go back to school, or to become an independent translator. So I decided to do all three. So what I'm going to discuss, basically the agency structure. It's a small agency of five people, and of course every business structure would be different. So I'll tell you about the one I worked at, a little bit about I was a localization project manager, my responsibilities there, and the skills that I learned, and then some tips for translators from a project manager's perspective. So this was our company photo when I joined the team. No one in this photo still works there except for the woman with the gray curly hair, who is the owner and CEO. Her name is Miriam Siftar. So I'm going to go over the kind of the positions that we had and what our responsibilities were. As CEO, she managed the kind of the big picture planning of the company, hiring and firing of in-house employees, finances. You know, basically, she ran the show. Then next, actually, our vendor manager is not pictured there. We have. Actually, I believe they changed her title to partner liaison to sound, you know, fancier. But her basic position was to hire our independent resources. So she searched for them through various sites, the ATA, Pro-Z, our local chapter of the ATA in Philadelphia, which was the Delaware Valley Translators Association, and sent them translation tasks and has certain criteria to decide whether to hire them for specific jobs, whatever was coming through the pipeline at that time. So we had a big database where she would maintain it and make sure that everyone's information was up to date, and that we had enough human resources to handle the work that was going through. Then we had our marketing manager, that was Kathy to the left. She managed our blog, our newsletter, our website. She did a lot of face-to-face networking, attending events, and customer retention. So she would basically call to follow up with potential clients or clients who had not requested translations in a long time. And a lot of these jobs actually overlap sometimes because we were such a small company. I would go to a networking event, or I would be screening a translator, depending on my workload and the workload of others. And finally, is a position that I had, and Inaz, who was on the right there, she was a refugee from Iraq, interpreter and translator. And we were both localization project managers. In some companies, those are two positions, localization manager and project manager. But since we were small, we both did a little bit of each. And I will go on to explain more about that. As a localization project manager, the main focus was managing workflows and budgets, which was basically time and money. So I would take the client's deadline, figure out which translators were available to complete the work and which were adequate to complete the work in a certain amount of time, and determine whether they would fit within our budgets or increase budget or lower budget depending on what their rates were. I also did a lot of vendor negotiation, communication, and evaluation. So that was sending work orders, negotiating rates. We tried not to have to ever lower anyone's rate, but depending on what the budget was, occasionally you had to make negotiations. And we also evaluated the output quality
of their work. And that usually required a third party, because we did not, you know, we translated into many, many different languages. So of course I could not evaluate the quality of Chinese because I don't write it, but we had certain techniques in order to do that. Also prepare translation project packages with various translation environments or computer-aided translation tools, which I think many of you are probably familiar with. I put a lot of our software that I use on a daily basis, the logos there to the right, MemoQ and SDO Studio were the primary tools that we used. And that just entailed doing a lot of formatting. If anyone has taken the WSIS course, you're familiar with that. We worked not only with Word, but HTML, PHP, InDesign, you name it. So that was a big part of the position, and then sending that off to the translator and making sure that it came back in the same format that we sent it. TM maintenance, this is our translation memories. So we had to sometimes cleaning them up and making sure that they were updated so that we could reutilize past translations for the future. Troubleshooting. I remember the first couple of months I worked at this job, I just had questions for my and she would figure it out for myself. So I learned how to search Google, search these forums on ProZ, and finally answer to whatever problem I had, often technical, on my own. And also worked with desktop publishing and website localization, which was mostly with InDesign, which is a design tool, typesetting. So when the translation was finished, we had into a design template that resembled the original. Website localization, most of the time we are working with WordPress to take content out of somebody's website, translate it, put it back in so that it looked the same or similar, at least in the layout, to the original. And then quality assurance was double checking the final product, making sure that there are no, you know, additional errors. Often with the websites, you know, you've seen a poorly translated website where the banner at the top, the words are a lot longer in Spanish, for example, and it's cut off or goes to the next line. So things like that was what I was responsible for checking before it went, the product went back to the client. Let's see. So the basic skills that I learned there, I got a ton of experience with these CAD tools. I was able not only to use Studio and MemoQ, we used one called Across with a German client, Qt Linguist. There were a handful of them. And it was kind of awesome because I didn't have to buy any of them and I got to use them all. So I got a lot of experience playing around with them and doing the troubleshooting and that. I also got a broad understanding of the industry in general, understanding how things work, how translators work, and client expectations, just kind of a general broad understanding. I learned about coding. I learned what reasonable rates are and what discount matrices are, which that is something that comes into play with the CAT tools, depending on match rates. So I know for myself, I guess, what to expect as a translator from that perspective. Timing and deadlines. I know how many words translators can usually translate or revise in a certain amount of time and what clients expect of that, and what reasonable deadlines are. Like I mentioned before, the online research mastering was an important skill to master as well.
and cultural communication. And that's something that no one really can teach you. You just have to learn it through trial and error. So I have an example. For example, I learned that in many Asian cultures, yes means I understand, does not mean I agree to that. So I learned that I had to be very specific in my work orders to our Chinese, Japanese, and Korean Thai translators, because I once sent information about a job and they said yes, and then never received a response later. Also understanding situations, often in foreign nations, it could apply to Puerto Rico as well, such as blackouts, poor cell or internet service, or political unrest. Because oftentimes that could delay a translation. Be able to handle that myself emotionally, and also be able to explain it to our client and have them understand what was going on and be okay with it. So it's really important. And some tips for translators from a project management perspective. I would say networking is very important. Joining translator communities like ProZ, the ATA, LinkedIn, our group on Facebook. Any way you can get in contact with other translators, I think is really good. And also on LinkedIn, there's many different translators groups that you can join and join in on their discussions and conversations and become familiar with them and what's going on in the industry. Invest in a good CAT tool when you can afford it. There are a few free ones. I would suggest starting with that. But if you're at a point where you can afford to invest in one, I think the client looks very favorably upon that, especially those two that I mentioned, MemoQ and SDL Studio, which still kind of has the market on CAT tools, although it is not my favorite. Learn about business and accounting. Meet with an accountant or take a business course so you can understand how to manage money, pay taxes, and manage yourself and potentially others on your own. Know what you're capable of. Time yourself when you translate so that you know how many words per hour that you can handle in different fields so that you can tell the client, yes, I can have this by Friday and actually have your own time. Demand fair rates. This is important to me. I think it's not only important for us, but for the industry as a whole, because if we are charging low rates, then somebody else is going to charge lower and then lower and lower, and our work is valuable. So I think that that's very important. And from my perspective, we were making a 30% margin on the work we did. Some agencies are making 50%. So they're doing well, so you don't have to worry about, you know, demanding what you deserve. Keep a detailed list of contacts. Keep a spreadsheet or a database. Use your card. Put it aside in a those little card carriers or something like that, just so that, you know, you never know when you're going to need somebody's information. You never know when somebody might need a translation later, or you might need advice from somebody. So stay organized. Keep a document, all done in one place. Lose anything, so you don't lose money. So make sure that you get paid and make sure you deliver your work on time. Keep it on an external hard drive or on a server somewhere, because you never know when there's going to be an apagón and you lose everything. So make sure you have it in a secondary place. Crying yourself to sleep at night over to find that information for yourself. First question, of course, but a lot of my translators actually, they taught me stuff because they had learned on their own. You know, I sometimes I didn't know how to
open this corrupt project package or something. Oh, yeah. And they knew it. So, and the information is out there. These forums are out there. Somebody else already had the same question that you have. So the answer is there. So look for it yourself before you have to ask anyone else. And realize that you can be your own boss and have your own business. My boss started her company by herself in her attic. She wanted to get more information about her. Actually, she's from Paris, France. She moved to the U.S. to do a master's degree and met her husband and stayed. And she started her business after having her first child because she wanted to stay home with her children. So she worked in her attic and she was able to nurse her babies and care for them until they got to an age that she was, you know, comfortable. Eventually, she moved to a bigger office. But yeah, it's a totally a real possibility. And you can start out as just one person and eventually become many more. And that's all. Yes. Thank you. ¿Tenemos preguntas para Colin? Muy bien. Yo he escuchado decir que la forma para un traductor ganar más dinero es convertirse en project manager. ¿Es true? I don't think that's true. One of the reasons that I left my company, I have no more room for advancement, really. It was small, there was no promotion. It was a comfortable job. It's salaried if you want a salaried job. It's a great job. And like I said, it's a great job to learn. But I don't know that you make a lot more money than a translator or someone in another position. I think it depends on the company, you know, because as you said, because in anything slightly larger, there's always going to be a hierarchy. Right. And also it depends on what their own hiring practices are. I know that where I used to work in New York at Ericsson, that after a period of time, the project managers would, you know, pay $65,000 a year, something like that, you know, which isn't bad. A cool thing, my company offered a bonus for if the amount of work you managed in a year. So if you ended up hooking a really good client, you would end up getting like a pretty nice bonus here. And that's that was our advancement. It wasn't a promotion, but it was taking on more work or taking on a bigger client. Got you. In your experience, what language combination pays the most for translates? Nordic languages pay very well. French Canadian, specifically from Canada, into French Canadian pay very well. And German to English, English to German. It depends on the economy of the country. Japanese, countries that have a very high cost of living, if the translators are living there, they're doing more. And also it depends on supply and demand. There's a high demand for Spanish English, but there's also a high supply. Whereas French Canadian, there was a very high demand, but it was kind of a lower supply of qualified translators, so that's why they tended to be paid pretty well. Bueno, there's a few things that I wanted to comment. Okay, I can talk last. Yeah, but you can, Colin. Colin, can you move to the other? Yeah, because it's okay. Can you hear me from here? Is this better for you? A little better. Okay. So I'm really glad David had. Is it on? Hello. Okay, I'm really glad that David has suggested Colleen. I hadn't originally included her in the list, but David suggested her, and I'm really glad because I think she has a really important perspective, that of the project manager. As translators, we, you know,
project managers are our friends. We are working closely with them. They are the ones that are, you know, that we are constantly getting work from and sending to and discussing whatever. So, and of course, this is justified, but despite what many people say in many forums that project managers are evil and, you know, that they're just after the wrong thing. So I've worked in small company. I've worked in a small company, same as with Colleen, and it's such a different environment. If that happens, I've never experienced it myself. I'm not saying it's not true, but I know of project managers, and I'm sure Colleen is a very excellent project manager, that, you know, they really care. They're humans. They're humans just like us, right? So, and project managers have a lot of time pressure crunches on them. We have one thing to turn into them, but that day they have 10 projects that they have to turn in. And before they turn it in, they have so many different quality assurance checks that they have to go through. So this is why when Colleen mentioned the importance of turning documents in on time, it helps the project manager, because imagine when you have your deadline and you're stressing, what's happening with the project manager, you know, with their the number of deadlines that they have to do and the things, because I would turn in a document and then she has to send it to somebody else and get it back, blah 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 blah. So it's a chain of events that happens. So there was something else that you mentioned. I think right now. but yes, definitely demand your fair price. Don't be afraid to ask what you believe you're giving. It's not that you have to, you know, ask for this pie in the sky, but demand your fair price. You're worth. You came here. You're doing excellent work studying here, and it's worth something. You know. So you can reject a job to a store client if you don't think that they're fair. Yes, definitely. Don't be afraid to do that. Exactly. And are there any other questions for Kelly? I had a question about quality assurance in foreign language. That would freak me out, like not being able to understand it and turn it to a client. Yeah, usually the last person to touch it, the last person to review it would be somebody that's in the target language. If it was a language I didn't speak, the quality assurance was more just kind of formatting to make sure things were in the margins, and you know, like somebody already did the final review of the document. For desktop publishing, if it was the language that the one I not spoke, we sent it to a desktop publisher that was native in that language. Chinese, I don't know where to go, line breaks, and, you know, exactly. If it's missing an accent. So basically, you trust your providers. Yeah, we started implementing, before I left, a system of evaluating them. We have our preferred providers evaluate our new people so that we can get an idea of their quality. That was hard for me because I'm a perfectionist. So, to trust somebody else's vote. I had a question for the audience. I know many people here have begun working as translators. And has there been a negative experience with project managers in the time that you've been working so far? Okay. Yes, here we go. Yeah. I mean, there are crazy people everywhere. Yeah, sometimes people can be vicious. Sometimes they can be. Mostly there's cooperation, I think. And the other thing too is that if you are really nice to a project manager, it's very beneficial because then you'll get more jobs. You'll get the jobs that you want. You know, so. It's actually current payment related. The company is in France, and she has to be her tax identification numbers. And I'm trying to explain to her that I don't need to give you a social security number if you will for you to pay with my entry
France, it's freelance translators. They have to sign out with it, as a registered business, and then try to explain to them you don't have to do that in the United States. I mean, in the sense that to the wire transfer, if you will, so she's like getting caught up, but regardless that we deal with our taxes on our own. For her to pay. Anyone that lived in the U.S. had to give us their social security number, and we sent them the 1099 papers. We weren't on the hook for doing that for countries. I don't know, in the case of France to the U.S., they were responsible for their own tax if they were out of country. Yeah. I mean, some people do things by the book, some people don't, it all depends, but usually what will happen is that, for whomever you work will ask you for your social security number or your TIN number or whatever you're using so that they can, in their taxes, they can factor in whatever they pay you because you're an expense. Like I said, meet with an accountant and learn about tax law in France. I was just, I don't know which article it is, but there was something in the AKA Chronicle regarding international payments. I can't remember which year or which, but I'll look it up, and if you want, I can send the article to you just in case. Okay, so next we're going to go with Pepsi, Livmar. I selected to work with Pepsi on this panel discussion because I had been seeing a lot of stuff on social. I'm always on social media, unfortunately. I caught wind of Pepsi through the social media, and I found it very interesting that she had just finished, or she had. While finishing her program, that she was doing so much, so quickly after graduating. So that was the reason I had brought Pepsi, and I figured, I graduated years ago, and we need fresh faces around here. So Pepsi was it. So without further ado, I will bring Pepsi on. Bueno, pues buenas tardes a todos. Los que no me conocen, yo soy Pepsi. Yo me gradué en mayo. ¿Está funcionando? No. En mayo. No está funcionando. No está funcionando bien, ¿verdad? No. Sí. Hola. Sí. El problema soy yo. No, coge la llamada. We wanted like Coliseum style. Okay. Sí. Bueno, pues nada. Yo me gradué en mayo del año pasado. Escuchan bien, sin el micrófono. Y nada, actualmente yo soy estudiante de doctorado en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, estoy haciendo la tesis. Trabajo de profesor en la Universidad Católica en Ponce. Y yo hago traducciones y de series de televisión. Primero, pues quiero agradecer a Rustling porque creo que esto es un evento importante para los estudiantes del programa. Porque en un momento yo estuve como un barquito a la deriva. Yo quería ser, ¿verdad?, traductora. ¿Cómo empezar en el campo? Y pues me hubiera gustado, pues.
tener una un panel como este. Así que yo creo que pues lo que voy a hacer es presentarles un poquito cómo fue mi carrera desde el principio y cómo fue como subiendo y bajando y cómo logré llegar a donde estoy, trabajando con varias agencias y tener también, como dijo Luis, una cartera de clientes. Quiero también agradecer al programa por abrir este espacio de diálogo. Yo titulé esta presentación La bondad del internet, porque como dijo Roslyn, ella me encontró por Facebook. Yo uso mucho el internet para promocionarme, lo uso también como mercadeo. Y también porque la mayoría de mis trabajos han sido a distancia o tienen que ver con el internet o para el internet. Así que me parece un título muy apropiado. Yo comencé la universidad en el 2004 y como algunos estudiantes pues estudié trabajo en universidad en varios espacios y también trabajé fuera de la universidad en tiendas, maestra de música, clases particulares, hice timesharing, hice todo lo que se pueda imaginar, bueno, busqué, vendía ahí, bueno, ahí con todo lo que se imagina. ¿Qué pasa? En el 2008 es que empiezan los trabajos que yo cuento. Fui en el febrero del 2008, a mí me emplean en Universidad, que es del Banco Santander, para escribir artículos para el portal y escribir blogs. Y también para hacer traducciones menores. En el 2009-2010, por estudio y trabajo, comienzo a trabajar en el Departamento de Lengua Extranjera para codificar el portal educativo y codificar también en HTML la que era la revista de aquel entonces, que se llamaba Romanitas. Y en 2010-2011 me emplea a Oficina de Estudiantes Internacionales de Intercambio, que ya no se llama así, para redactar el manual de estudiantes de la guía para estudiar fuera y traducir unos brochures. ¿Qué pasa? Estos eran lo que yo digo, empleos seguros, eran empleos, ¿verdad?, que tenían un sueldo. Y pues yo me sentía que empecé con el pie derecho. Muy bien. En el 2011 yo me voy para Salamanca de intercambio y es la primera vez que me planteo la posibilidad de comenzar a trabajar freelance y me doy cuenta de que ¿verdad? Es un poco difícil. Comienzo a hacer mi promoción en las redes sociales, trato de hacer una página de internet, que yo creo que Alejo se acuerda de eso. Que eso no dio pie con bula. Me hago promoción con amistades, con ex colegas, familiares, con familia. Tengo la suerte de que empiezo a trabajar con otra compañía mientras estaba en Salamanca, que se llama Hot Courses de América Latina, que hago más o menos lo mismo que hacía con Universia, que era escribir artículos y escribir blogs, y también traducir contenido para la página de internet. Que eso me ayudó un poco mientras estaba en Salamanca a no sentirme tan terrible con esto de que no puedo empezar a hacer lo que quiero, que es traducir freelance. Y hago esto, que es que creo un perfil en Ediciona. Ediciona es una red en español donde ahí van a encontrar correctores, se promocionan editoriales. Hay escritores, pero escritores más de textos más de carácter divulgativo y más de mercadeo, no escritores literarios como tal. A mí me funcionó, yo pude conseguir a través de Ediciona, a mí en aquel momento, ya no lo estoy usando como tal, pero en aquel momento yo conseguí clientes de Colombia, de México, de aquí mismo de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Ediciona, una vez tú te listas en Ediciona,
te agrupa a los profesionales por países y categorías. Entonces, cuando tú buscas en Google, cualquier persona busca en Google, pone traductor, Puerto Rico, lo que sea, como Ediciona es un portal que tiene bastantes hits, pues Google te acomoda bastante arriba en las búsquedas y pues la gente te va a encontrar. Y si tú tienes el perfil bastante completo, yo lo tenía en un 80 y algo, pues tú apareces arriba en las búsquedas. Así que me funcionó muy bien. Las ventajas que tiene Ediciona, pues es que tú puedes poner datos profesionales y de contacto, puedes cargar tu resumen, tú puedes poner tus servicios de coste de costo, que tiene sus pros y sus contras, porque otros traductores pueden ver lo que tú cobras y hacer competencia. Y pues nada, puedes poner muestras de trabajo. En mi caso yo puse solamente muestras de los blogs que yo escribía. Y por ejemplo, cuestión de películas, puse solamente caricaturas de documentales que había escuchado o de la serie de televisión. O de algún libro, por ejemplo, la portada, ¿no? O sea, de trabajos que no fueran míos como tal de autoría. Eso no lo puse. Y la desventaja es que solamente carga documentos PDF o Word. Aquí, hola, bueno, yo llego a Puerto Rico y la piña se puso agria, luego se pusieron las pesetas, y se llegó a Puerto Rico sin trabajo, no más, of course, es América Latina, no tengo trabajo, no más San Juan, llego a casa de mi mamá, en Peñuelas, ¿qué pasa? Tengo dos opciones. Yo quería trabajar traductora freelance. Yo hice todos los resúmenes y por haber, yo solicité a periódicos, solicité a todos los clasificados que habían para el momento, solicité a agencias de aquí, de todo, de traducción, o sea, trabajo para a todas partes. Fue bien difícil eso, ese retorno a Puerto Rico. Y hice un segundo resumen para retail, tienda. Así que allá cuando regresé, trabajé en JC Penney por un tiempo. En lo que volví a hacerme, tratar de volver a lo que era, yo quería volver a escribir, volver a tener los trabajos que tenía antes, que no tenía, o sea, que no podía volver a obtener. Así que como no me fue bien en el mercado, cambié la estrategia. Y esto es en realidad lo que les quiero llevar, que exploren salir de aquí, que eso fue lo que yo hice. Con el mercado de los Estados Unidos, contacté amistades que viven en California, Seattle, y ellos lo que hicieron fue que me empezaron a enviar el clasificado de proyectos que fueran freelance, offsite, y que yo pudiera hacer desde acá. Y pues gracias a ellos, porque tuve mis primeras experiencias. Y además de eso, yo siempre quise hacer el subtitulado y aprender traducción audiovisual. Así que me metí a Google y a Google Master, empecé a buscar artículos y obtuve mi primera experiencia en el campo, que fue con Netflix, que fue la mejor de todas, por supuesto. Y bueno, nada. Y mientras hacía todo esto de empezar a tener experiencia en traducción audiovisual, que era lo que yo quería, estaba pues por otro lado con el ingreso fijo, que era en JC. Así que pues nada, ya para un año y medio, dos años, ya yo me había hecho de todos estos clientes y de todas estas agencias. Fue un proceso largo. LinkedIn me ayudó mucho también. Para ese tiempo me hice LinkedIn. Voy a hablar de eso. Así que pues nada. LinkedIn
LinkedIn es una herramienta poderosa de mercadeo. Aquí en Puerto Rico, yo veo que no se usa mucho, pero en Estados Unidos sí. Y muchas compañías lo toman muy en serio. Y yo creo que a ustedes como traductores, ¿verdad? Y traductores en proceso, creo que deberían tener un LinkedIn y completarlo lo más posible, porque les puede abrir muchas puertas tanto en Estados Unidos como en cualquier otra parte del mundo. Deben hacerlo en inglés, por supuesto. LinkedIn está diseñado para hacer show off, como dicen. No es solamente hacerlo como un resumen. Ahí otras personas pueden dejarle las cartas de recomendación visibles. Pueden tener muestras de trabajo. Yo tengo allí montones de muestras de trabajo. Las portadas de cosas que se han publicado aquí mismo de la universidad. Proyectos, videos. Por ejemplo, yo tengo ahí el video de la defensa de tesis de aquí. Yo lo tengo en LinkedIn. La lista de logros, premios, todo lo que se ha logrado, experiencias de voluntariado, los intereses, porque los intereses, porque los reclutadores pueden ver que usted no solo es traductor, sino que tiene también otras áreas en las cuales se puede desempeñar bien, y eso le llama la atención. Y otra ventaja, usted está en Puerto Rico y alguien de Israel se puede interesar por, ¿verdad?, por su trabajo y puede contratarlo, que me ha pasado. Nada, sí, yo creo que todo el mundo lo sabe. La gente le recomienda. Se pueden unir a grupos, eso lo existe en el LinkedIn, y que me parece que son más serios, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto grupos en Facebook que también son de traductores, pero los de LinkedIn tienen un screening porque pueden ver el perfil de la gente. Los tonos de discusión son más serios y no hay, como le dicen, no hay tanto bashing, no hay, y es un tono más profesional y hay ayuda, de verdad. Pueden participar del foro y solicitar trabajo por Job Bites, que son Job Bites. Tengo amigos a cada rato, ven un trabajo que yo podría hacer y me lo envían. Si me gusta o no, yo solamente lo que hago es aprieto un botón y envían mi página de LinkedIn y ya, como que dice, solicité. Y es así de sencillo. Y ya. Crear un LinkedIn para que personas, todo el mundo puedan tener acceso a su perfil. Y el consejo de última hora. El primero, tengan tarjetas de presentación y llévenlas consigo a todas partes. Hubo una época en la cual, cuando estaba, ¿verdad?, tratando de salir del hoyo, como quien dice, que yo tenía mis tarjetas de presentación en la cartera en todas partes, y yo iba a cualquier sitio, al cine, a ver películas, a todas partes, y yo le entregaba mi tarjeta de presentación a todo el mundo. El resumen actualizado, porque me pasó, solicité, pregunté por qué, si estaban, no me acuerdo dónde fue, pero pregunté por email, si tenían plaza, no sé dónde, que quería trabajar, me dijeron sí, pero necesitamos el resumen actualizado para hoy, y yo no tenía nada y no me daba tiempo, así que pueden perder la oportunidad. Si saben que van a conocer a alguien que viene famoso, que tiene un puesto importante, no tengan miedo en entregar un resumen, yo lo he hecho, y a los meses pueden recibir una oferta de empleo. Aprendan Catsus porque tienen un buen recurso allí, y también existe WordPress. Si van a LinkedIn, el 95% de las agencias que están buscando traductores, en uno de los requisitos siempre le van a mencionar Catsus. Es importante. El trabajo que usted haga, hágale copia y cree un portfolio con un formato seguro. Yo tengo un portfolio bastante grande y completo.
Me ha pasado, por eso digo, no sé cómo yo, que yo debo tener ya como 5 y pico de ítems sin ver. Si quieren ser traductores independientes o crear una empresa, yo sugiero que creen un portal, no tiene que ser un portal que ustedes paguen, puede ser gratis. Yo quiero una plataforma Wix, porque no tienen que saber por eso, es un sistema de dialog box o de cajitas, como que dice, y es fácil y son atractivos. Mantengan activos en las redes, eso es lo que yo hago. Conecten sus redes sociales, unas con otras, eso es mercadeo. Pero tengan cuidado con todo lo que publiquen y no conecten, por ejemplo, el Facebook, por ejemplo, no lo conecten al LinkedIn. Tengan una página aparte conectada al LinkedIn para así evitar posibles controversias. Y siempre agradecen a sus mentores, porque ellos son los que en su momento dado los ayudaron y estuvieron allí. Así que allí están los míos. Así que muchas gracias. Bueno, ¿algunas preguntas? ¿Comentarios? Perdón, ¿su nombre es? Daphne Martínez. Daphne. Te felicito, ya fue mi estudiante de primer año, ya. O sea, me siento tan orgullosa en cierto aspecto, porque es una mujer ya y traductora. O sea que, I'm proud of you. Y escritora. Sí. Me acuerdo de la carita cuando llegaste y te felicito. ¿Cuál fue la serie de Netflix? Ay, ¿verdad? Bueno, fueron varios. Full House en algún momento, no sé en qué región llegó, todavía estoy esperándola. Ver acá. Heroes es la segunda temporada. Ok. El personaje de Salven and Live. Johnny Depp. Es que a mí me gusta la comedia y por eso paso tanto trabajo. Me gusta la comedia. Y tiene que ser un español vainilla, que te lo entiendan en Colombia, en Puerto sí. Rico. Sí. 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 El equipo de aquí era el equipo de vecina de Latinoamérica. Tenía mucho mexicano. Dirigida, localizada, por mi importancia, no se puede mover para encontrar
yo te recomendaría, porque mi caso fue diferente. Mi caso fue que yo te explico lo que me pasó a mí, luego te doy el consejo. A mí me enviaron un clasificado porque Netflix estaba buscando traductores para un proyecto que tenía que era temporero. Al enviarme ese clasificado, yo solicité, trabajé directamente con Netflix. Fue un periodo como de 6 o 7 meses, no me recuerdo. Y fue otra vez, me pagaban todo a través de una agencia que está aquí, creo que es en Aguadilla, que se llama Aerotec. Y fue un proceso, fue yo pasé un examen, varias entrevistas, fue el proceso normal de reclutamiento. Ahora, para, si tú quieres trabajar ahora mismo directamente con Netflix, tendrías que solicitar y tendrías que mudarte para California. Ahora mismo ¿cómo te explico? Los trabajos allá son bastante volátiles. O sea, tú puedes, a ti te emplean y te presentan Villas y Castilla y a los dos meses, pues, you're gone. Ese es el problema. Si tú quieres empezar en el mundo del subtitulado tú por acá de tu casa, yo te recomendaría, ¿verdad?, que tengas el grupo en LinkedIn. Hay varias agencias de subtitulado, las puedo buscar por Google, que tienen ahora mismo en la misma página de la agencia, en la parte de careers, puedes buscar que lo dicen we're now hiring o always hiring, o te ponen fecha, por ejemplo, o te ponen los pares de lenguas en los que están buscando traductores y podrías solicitar. Ellos allí mismo te dicen que te piden. Usualmente es alguna carta de presentación o un resumen, a veces casi en el mismo preguntas en algunas agencias, preguntas, por ejemplo, si tienes experiencia en traducción, cuántos años, si tienes estudios en traducción, qué grado tienes, y si tienes experiencia en subtitulado, qué experiencia tienes, o si no tienes ninguna, por qué quieres trabajar en esa compañía, por qué quieres hacer subtitulado. Pero esa sería mi recomendación. Te recomendaría también que hicieras, con tal de tener un portfolio, si no tienes experiencia en subtitulado, que descargues alguna película de estos cortometrajes, quizás TED Talks o alguna otra que tenga Creative Commons, que puedas usar para trabajar subtitulado en tu casa para propósito educativo, y que uses alguna herramienta como Subtitle.ly o IGSoft, que yo todavía no sé cómo se pronuncia, pero sé cómo se escribe, que lo trabajes en tu casa y que la tengas como muestra de, ¿verdad?, de que tú hiciste ese trabajo con fines educativos y que empiezas a crear un portfolio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál ha sido tu experiencia, para las dudas, en cuanto a la experiencia que generalmente solicitan en el campo de la traducción para darte X o Y en el cargo? No sé si me interpretan como... Ajá, como que qué requiere, ajá, ¿cuánta experiencia? ¿En traducción o en subtitulado? En traducción. Pues de traducción no me... Bueno, sí, me ha tocado. 2 años de experiencia en traducción y me han pedido, me han pedido evidencia del trabajo, ya sea por una certificación de empleo, o si no tengo certificación de empleo, de que he estado trabajando, por ejemplo, en el hipotético, si trabajé en universidad, trabajé 4 años, tendría que ir a universidad y pedirle al jefe, al director general, que me haga una certificación de empleo de que yo trabajé 4 años en traducción, específicamente. También, otra opción sería por contrato, que
experiencia válida, que si estás trabajando, que si eres traductora freelance y llevo 3 años de traductora freelance, pues llevo el paquetón de contrato que tienes desde hace 3 años, que demuestran que tú has sido traductora freelance y que todo el trabajo que has hecho equipare, o sea, que sea equivalente a 3 años de trabajo a tiempo completo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Pues voy ahora a coger un break de la traducción y voy a mover a la sección de interpretación. Hoy tenemos a Brenda Biglioni y a Carlos Lao. Brenda trabaja como intérprete de conferencia y de tribunal, pero la mayoría de conferencia, y Carlos trabaja en el otro extremo, que trabaja la mayoría en el tribunal, pero también hace de conferencia. Así que voy a empezar con la voz masculina. ¿La sí. Para dar un break a la femenina que hay ya. Sí. Pues, qué sorpresa. Pues voy a ser el último, pero está bien. Pues, saludos, mi nombre es Carlos Lao. Trabajo en el lado oscuro de la interpretación, que es el lado de los tribunales. Pasé por el PGT, estuve también en un programa de maestría de interpretación jurídica en Estados Unidos. Fui a Arizona en el programa de certificado. Yo he hecho muchas cosas, ¿verdad? Como casi todas las personas que estamos en este panel, pues hemos hecho bastante, ¿verdad? Muchas cosas muy variadas. Cuando primero yo me gradué de Calle en mi bachillerato, que fue en Ciencias Sociales General, y quería ser al principio abogado. Y pues, en el bachillerato me di cuenta que no le podía hacer eso al mundo, ¿verdad? No podía ser otro abogado más. Es como si teníamos abogado. Así que me gradué de sociales, alguien me dijo que me comía mi bachillerato con ketchup, ¿verdad? Trabajé en compañías de Viper, ligué cemento, tuve una compañía de arboricultura, hacía muchas cosas. Regresé a la universidad y regresé como subgraduado y tomé una clase de prejurídica y tomé una clase de pretraducción. La clase de pretraducción la tomé con Andrew Hurley, ¿verdad? Y entonces le pregunté a Hurley que si uno de la traducción podía vivir. Yo no tenía idea quién era Andrew Hurley, ¿verdad? No sabía nada acerca de él. De hecho, el primer trabajo que le entregué sacó una D así más grande que mi cara, ¿verdad? Y yo era como que entendí. Y me dijo que sí, que se podía vivir de la traducción. Así que pues de ahí pues seguí adelante. Entrando al mundo profesional, ¿verdad? Una de las cosas que hice que me ayudó muchísimo, y tanto en la traducción como en la interpretación, fue que iba donde sea, y también fui voluntario en muchas cosas, ¿verdad? Me pedían que hiciera una cosita, ¿verdad? Un documento para promo de algo, pues lo hacía, ¿verdad? Mientras era estudiante. También si tenía que ir a interpretar en algún lugar, pues lo hacía y hacía muchas cosas pro bono. Y así la gente empezó como que a saber quién uno era, ¿verdad? Yo, pues, en Puerto Rico pienso que hay que hacer mucho legwork, ¿verdad? Admiro a todas las personas que hacen, se dan a conocer mucho por las redes, ¿verdad? Yo no soy de esas personas. Yo he hecho casi todo lo que han dicho aquí, yo lo he hecho mal, ¿verdad? Totalmente mal. Al principio tenía tarjetas de presentación, ¿verdad? Y ahora mismo no tengo y no hago tarjetas de presentación. Me concentré mucho en hacer lo mejor que yo pudiera mi trabajo, ¿verdad? Soy mucho mejor intérprete de lo que soy traductor, ¿verdad? Me gustaría pensar que soy buen traductor también, pero vivo en el mundo de la presión, porque yo la mayoría de las cosas que hago las hago para el tribunal, para el Departamento de Justicia, ¿verdad? Tengo clientes privados, en el mundo privado, trabajo mucho pues, con deposiciones, he hecho escolta,
pero la mayoría de los trabajos que yo hago, casi ninguno yo sé a lo que voy, ¿verdad? Voy a deposiciones y de momento pues no sé de qué se tratan, llego y de momento el deponente es Rivera Chats, ¿verdad? Puedo tener un juicio y me dicen, llega a tal juicio, necesito por una semana. Ok, perfecto. Es el juicio de Anaudi. ¿Verdad? Cosas así. Yo no tengo idea lo que voy. También me pueden estar dando documentos, ¿verdad? Para juicios, para distintas cosas. Y muchas veces las expectativas de las personas que están dando trabajo son monumentales. ¿Verdad? Especialmente en el campo que yo trabajo. Nos dan trabajos y pues yo soy mi propio project manager, porque yo puedo estar en un juicio y me están escribiendo correos electrónicos a la misma vez que necesitan un documento para mañana porque hay que entregar una prueba y si no, pues no se la van a aceptar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo que, mientras estoy interpretando en el break, contestar por el correo electrónico, ¿verdad? Y hacer todas esas cosas. Pierdo trabajo porque no contesto a tiempo. Pierdo trabajo porque no contesto mensajes de voz a tiempo. De hecho, lo que yo odio son el mensaje de voz. Lo detesto a muerte porque yo trabajo hablando. Como trabajo hablando, no puedo contestar. Así que los textos, los emails para mí son perfectos. Algo, como dije, en términos de entrar al mundo laboral, el trabajo voluntario, el trabajo que hacía lo que, ¿verdad? Donde fuera. Si había que ir, y también iba a cualquier presentación. Venía cosas como esta. Si había algo que iba a dar un compañero intérprete, un colega en Sagrado Corazón, pues iba. Había un profesor en este departamento, se llama Marshall Morris, que tenía una... Él iba a una conferencia, a una reunión que era como la reunión del Quindío, se hacía en Colombia, y una vez por problemas en Colombia se tuvo que hacer en Puerto Rico. Él necesitaba estudiantes que ayudaran. Yo pues dije que pues yo iba a ayudar. Yo le dije, pues no, yo ayudo, lo que sea, cargar mesas, lo que sea. Y entonces ahí conocí las personas que iban a esta reunión. Y una de esas personas era un intérprete que se llama Rudy Heller, que es muy bueno, y pude hablar con él, y de momento de personas que yo leía en otras cosas, de momento estaba hablando con esas personas, ¿verdad? Así que me daba una oportunidad tremenda el ¿verdad? De ofrecerme de voluntario, hacer cosas, me daba una oportunidad tremenda para que la gente me conociera. Y, ¿verdad? Esperanzadamente se acordaban de mí por cosas buenas, por cosas malas. Y eso requería pues, trabajo. Ser voluntario, hacer cosas, es trabajo. Cuando estaba la lucha de Vieques por salir por la Marina, mi papá pues, estaba un poco envuelto con eso y me dijo, ay, Carlos, van a venir una gente de Estados Unidos que van a estar hablando así con la gente, va a haber como una reunión y pues necesitan un intérprete para ver si tú nos ayudas. Y yo, tal vez si yo voy, pues que, ¿verdad? Que me paguen el pasaje y la comida, y yo voy, no hay problema. Y entonces me dijo, mira, nos vamos a ir en el avión del alcalde de Carolina. Y yo, está bien, vamos al avión, ¿verdad? Y cuando me estoy montando al avión del alcalde de Carolina, pues resulta que a los americanitos que venían, pues era Nancy Pelosi, era todos estos congresistas, que yo iba a ser el intérprete de ellos. Y yo como que sería bueno que me dijeran la próxima vez, porque por lo menos para saber, ¿verdad? Pero de la misma manera, todas esas cosas ayudan a que la gente te conozca, ¿verdad? Y fue algo que hice voluntario, algo que yo dije, sí, pues dale, yo lo hago. Así que todo eso fue lo más que a mí me ayudó. Y concentrarte en hacer tu trabajo bien. Eso es bien importante. Ser un profesional es extremadamente importante. Marshall Morris una vez me dijo a mí, ¿verdad? Yo estoy vestido así, este es mi disfraz. Y es porque yo salí de una vista por la mañana del tribunal, en el Tribunal Federal, y pues vine para acá, ¿verdad? Pero este es mi disfraz. Y Marshall Morris me decía a mí, un buen intérprete siempre tiene que tener un buen traje. Porque es una profesión que puede ser que no te respeten mucho por la profesión. Porque piensan que eres muy caro.
piensan que estás en el medio, piensan que no te necesitan, porque claro, todo el mundo habla español e inglés. Y esas son combinaciones, ¿verdad? Así que me decía, tú mira cómo las azafatas se visten, mira lo orgullosas que caminan. Y te apuesto que esas azafatas no se ganan $1,000,000, pero son, parece que están bien orgullosas de su profesión, ¿verdad? Y yo decía, ustedes tienen que estar orgullosos de su profesión. Así que yo, pues soy un intérprete jurídico, soy muy orgulloso de mi profesión. Y respaldando mi profesión, trato de hacer el mejor profesional que puedo. Eso quiere decir hablarle a los clientes muy bien, ¿verdad? Tratarlos con un profesionalismo amistoso excelente. No, aunque usted tenga una amistad profesional con alguien, reconozca todavía que usted, ¿verdad? Está haciendo un trabajo, usted es un profesional. Yo llevo en, ¿verdad? En esta carrera quizás, no sé, sobre 10 años. Sobre 10 años. He trabajado por esos 10 años con esos abogados. Todavía, yo a esos abogados le digo, licenciado, usted, ¿verdad? ¿Cómo está? Todo ese tipo de cosas. Incluso, si me los encuentro comiendo en el mismo restaurante, pues trato incluso de no tratar mucho con ellos. Puedo saludarlo, decir, pero no quiero que se convierta en otra cosa, ¿verdad? Porque trato de ser el mejor profesional que puedo. Cuando estaba estudiando, una vez me acuerdo que, y hablando de cómo conseguir trabajo y las cosas que suceden, una vez se me acercó alguien y me dijo, tengo un libro sobre la historia de Vieques, que quiero que, ¿verdad? Son como 100 páginas, digo, por las 100 páginas, porque estoy estudiando 100 páginas, hay descuento. Entonces, pues yo estaba estudiando, no sabía nada, y yo fui en The Hurley y le dije, mira, Andy, me están diciendo esto, y me dijo, pero Carlos, tú estás vendiendo Coca-Cola. Tú estás en el supermercado y porque te compras un padrino te regalan el otro. Te va a hacer el trabajo más fácil para ti. Vas a tener más tiempo para hacer el trabajo. Te van a estar ayudando. ¿Por qué entonces tu trabajo sería menos? Tú vas a pasar el mismo esfuerzo. ¿Por qué sería menos? ¿Verdad? De la misma manera, por ejemplo, reciente me enviaron un correo de un bufete de abogados de Estados Unidos que me dice, I have bulk work for you. There's no discount for bulk work. Y yo pienso, pues a lo mejor me van a decir con mi página. Porque, ¿qué es lo que piensa que es bulk work? ¿En cuánto tiempo? Y creo que Colin dijo, aprende a decir que no, también, ¿verdad? Y entonces me querían dar todo este trabajo. Y yo dije, bueno, no estoy dispuesto a hacer 200 páginas porque no tengo el tiempo. Realmente no puedo, porque tengo demasiadas otras cosas que hacer. Así que dije, pues, yo puedo hacer 50 páginas. Si quieres me las das, si no, pues no. Afortunadamente yo estoy en una etapa que yo digo eso mucho. Digo, si quieres me las das, si no, no, y no me importa, ¿verdad? Pero... empezando, pues estaba en todos lados. Le hice tarjeta de presentación con Vistaprint, que te cobraban 5 pesitos, o eran gratis, tenía Vistaprint detrás. Trataba de ir a todos los congresos, me hice miembro de la ATA, fui a la ATA, a conferencias de la ATA, fui a NAHIT, ¿verdad? Hice de todo para que la gente te conociera. Y toma tiempo, ¿verdad? Toma tiempo. Pero su mejor carta de presentación va a ser usted mismo. Y si la gente piensa que usted es un profesional, si la gente sabe que usted hace bien su trabajo, si la gente lo ve, y no meramente verlo de presencia física, sino presencia de internet. Si de momento lo ven en todas partes, ¿verdad? De que su nombre está aquí, su nombre está acá, que usted fue aquí, fue a este congreso, puede hablar en foros, decir, todo este tipo de cosas,
de momento usted parece un rockstar, ¿verdad? Porque está en todos lados. Así que pienso que eso ayuda bastante. Claro, mi, una de las cosas que me ayuda a mí, ¿verdad? Obviamente, es que estoy certificado a nivel federal, ¿no? El tren de ellos está certificado y eso pues ayuda un montón, ¿no? No sé, dudas o preguntas, ¿no? ¿Sí? La que sea, no importa. Sí. Quiero preguntar, para ustedes conseguir trabajo con la Corte Federal, más o menos cuál fue el proceso, porque tengo amistad, bueno, conocidos, ajá, que trabajan en la Corte y siempre me dicen, ay, pero fíjate, si te está gustando, es cuando te piden. Lo que sucede es que la pregunta correcta es, ¿a qué te refieres con conseguir trabajo en la Corte? O sea, primero de, porque... o sea, como traductor o intérprete. Claro, no, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Que es el tribunal. Ya de ahí, el que te va a contratar te va a decir la Corte es la del rey, ¿verdad? ¿Verdad? Pero existen varias maneras de trabajar en el Tribunal Federal, que la gente dice trabajar en el Tribunal Federal, pero realmente el tribunal, los servicios se dividen en dos, criminal, ¿verdad? Penal o civil. Por el lado civil, los abogados tienen que traer todos sus intérpretes, ¿verdad? Además de eso, tienen que presentar todos sus documentos en inglés y tienen que estar esos documentos certificados por un intérprete que ha sido certificado por la administración de tribunales, ¿verdad? Así que, por el lado civil, los abogados los contratan y eso es aparte de los abogados, el que vaya a litigar. Así que si tiene, hay una demanda por daño, que sea, ese abogado contrata a su intérprete, el demandante y el demandado, ¿verdad? Así que ellos los contratan y eso es, cada cual contrata al que quiera, ¿verdad? Por lo general, prefieren que sea certificado por el Tribunal Federal, pero no necesariamente para casos civiles tiene que estar. Para casos penales, sí, ¿verdad? Y entonces, en el lado del tribunal, está la oficina de secretaría, que tiene sus intérpretes de planta, hay una oficina de intérpretes en el tribunal, que tienen sus intérpretes de planta. Esos intérpretes son allí, full time, son empleados de federales, etc. Y hay convocatorias que salen de 1000 en 100. Hay una plaza. Hay una plaza, ahora mismo hay una, ¿verdad? Quizá haya dos, ¿verdad? Que uno puede solicitar. El primer requisito es el certificado, claro. Pero entonces puede entrar el proceso. Y eso es para la oficina de secretaría. También puede ser con el Departamento de Justicia Federal, que también por contrato utilizan intérpretes para presentar los casos. Así que cuando la gente se trabaja con el Tribunal Federal, pues como que uno dice, ¿bajo qué? ¿No? Porque la Oficina de Secretaría tiene intérpretes que contrata, ¿verdad? Por contrato, como yo. Yo trabajo con la Oficina de Secretaría, trabajo con el Departamento de Justicia Federal. Empecé trabajando también en el Tribunal de Inmigración, que hacíamos casos en el Tribunal de Inmigración, también con la División de Apelación Nacional del Departamento de Agricultura, que hacíamos vistas por teléfono. Yo he hecho escoltas de personas que vienen a investigar casos del Departamento de Agricultura. Hemos ido por todo Puerto Rico inspeccionando vertederos. He hecho casos inspeccionando las prisiones de Puerto Rico, ¿verdad? Y todo esto ha sido, contrario a lo que ha pasado con las demás colegas, a mí ha sido por word of mouth, ¿verdad? Necesitan un intérprete y a lo mejor pues escuchan que mira, pues él es un intérprete cool, pues y lo contratan. Pero ha sido realmente porque he tratado de ser, ¿verdad? Mejor, dar lo mejor de mí. Así que por ese lado, hay intérpretes que nunca van a casos criminales, nunca van a casos penales, no les gusta, hay casos que van, solamente trabajan en deposiciones, es un trabajo de mucho estrés, porque además de la pista, donde pues, todos los abogados te pueden decir mal que te vas a morir, el juez también, pues también tienes que hacer documentos y tienes que entregarlo. Puerto Rico es muy pequeño, hiciste una cosa mal hoy, todo el mundo se entera, no te contratan. Yo siempre digo que yo soy el chivero más trabajo que yo conozco. Porque yo, para mí, todos los días es un guisito. Todos los días. Y puedo tener tres guisos en un día, y si lo hice mal, mejor no tengo un guiso en un mes. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿No?
voy a... Sé que es mucha información. Pero... Sí, para pasar sí. A la entrada. Solamente unos comentarios que Carlos y yo estudiamos juntos aquí en la UPI y pasamos mucho tiempo. Sí, sí, yo no tengo miedo de admitirlo, fue hace más de 10 años. Así que sentamos en la misma mesa. Oiga, perdón, no, una cosa que sí les quería decir, que la notita que tiene el teléfono, porque eso es donde estábamos hablando, es no tengan miedo de sus otros intereses, ¿verdad? Todo lo demás, creo que ¿verdad? Las demás colegas dijeron algo así, pero de sus otros intereses en mezclarlo con esta profesión, ¿verdad? Yo pues tengo muchas otras cosas, ¿verdad? Y he traído, he llevado mi profesión a esas otras cosas, ¿verdad? Pues yo soy instructor de rescate en cuevas y hago seminarios de rescate, pues he traído intérpretes, he traducido documentos, he trabajado en el mundo de la venta de equipo de outdoors y de aventura, porque de momento alguien se entera que eres el traductor y te piden que traduzcas un catálogo o que traduzcas un programa de entrenamiento o que seas intérprete para una clase, ¿verdad? Cosas así. Estuve en el mundo de la cocina un tiempo, pues igual, ¿verdad? La gente de momento se... Cuando así decía, pues yo llevo mi tarjeta a todos lados. Yo tengo tarjetas, pero tengo mi carota. Llevo mi carota a todos lados. Y, ¿verdad? Digo lo que hago. Y la gente entonces, pues, dice, pues mira, pues necesito un intérprete. O necesito a alguien que me traduzca estos documentos, ¿verdad? Y así que mezclen sus intereses. Mézclenlo. Y sean peritos generalizados de todas sus cosas. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado interpretar de momento cosas ambientales o cosas de OSHA. Y por suerte, como estoy mezclado con ese mundo, pues conozco bastante de eso. Me ha tocado interpretar cosas de cocina y de momento, pues sé de ese mundo, pues lo puedo utilizar, ¿verdad? En el mundo de lo jurídico, pues de momento hay cosas que tienen que ver con carro, con bolsa de valores, con de todo, con armas de fuego, con perros, de todo. Conviértase en un generalista, un especialista, un perito generalizado. Conozco un poco de todo. ¿Okay? Eso lo va a ayudar muchísimo. En nombre del tiempo, pues voy a pasar la hora a Brenda Biblioni, que es... Biblioni, perdón. Biblioni. Ay, llevo toda mi vida diciendo Biblioni. Bueno, pues la parte mía va a ser corta porque todo lo que yo quería decir en cuanto a tips se ha dicho. Yo soy Brenda Biblioni, soy intérprete de conferencias. Estudié aquí en la UPI el bachillerato. Hice estudios multidisciplinarios en preparatorios para traducción con concentración en francés. Luego me fui a hacer la maestría a Monterrey, a California, que es el Monterrey Institute for International Studies, que ahora es parte de Middlebury. En esos momentos, cuando me gradué, mi primer trabajo fue lo que es ahora AT&T Language Line, que en ese entonces se llamaba CALL, Communication and Language Line. Y lo hacíamos por teléfono, teníamos in-house. Era solamente vietnamita, no sé por qué, porque el dueño era veterano de Vietnam. Así que teníamos vietnamita, chino y español. Y trabajábamos con agencias de rescate, con policías. Y eran llamadas que llegaban así de emergencia y nos llegaban al centro. Teníamos casi 110 idiomas, personas que se contrataban freelance en toda la nación. Ahí yo aprendí lo que era pashto, muchos idiomas, dialectos africanos, chinos, de todo. Entonces conectábamos, parte de nuestra función, si no estábamos interpretando en el momento, era conectarlo con la persona correcta. Luego esto lo vendieron a AT&T y me parece que ahora hay mucha gente que también puede trabajar con ellos, que es un buen guisito también que puedes hacer interpretando por teléfono en tu casa,
te dan el equipo. Es un poquito más difícil, diría yo, porque en principio no estás viendo a la persona. Para mí es bien importante el contacto visual cuando yo interpreto. Me fascina ver a la persona. Yo pienso, para mí, yo me convierto en un alter ego de este conferenciante en el otro idioma. Por ende, es importante como intérprete tú imitar, si quieres, imitar el volumen, el tono de la persona, su actitud. Los otros días yo estaba en una conferencia de condóminos, de condómines, y yo me tuve que excusar con la señora. Básicamente me contratan para una persona y la atacan de una manera. Y yo en inglés así, y yo después le dije, I'm so sorry, but you know, this wasn't personal, but I had to sound that way, porque ellos solo están diciendo así en la cara, como que cállate ya, o sea, y tú no le vas a decir mucho. O sea, que uno tiene que tener un poquito también de dotes histriónicas cuando eres intérprete. Tienes que tener oratoria. No puedes, ustedes como traductores, pues están en lo suyo, acá protegidos. Como intérprete tienes que atreverte, tienes que, sobre todo en el lado oscuro, que lo hice un tiempito, tienes que ser assertive, tienes que decirle ya paren, porque tu mente da solamente tanto en la interpretación consecutiva, que este chico de verdad que, ya yo no lo hago. Cuando yo me grabé en California, yo comencé, luego de AT&T, empecé a hacer depots, hacía deposiciones, entonces me certifiqué en el estado de California, comencé a trabajar tribunales allá, y pues hacía mucho esa dinámica de consecutiva. Luego vengo a Puerto Rico, empecé a trabajar en el Departamento de Estado como traductora. Había una oficina de traducciones y proclamas. Yo no sé si todavía se hace, pero le hacíamos traducciones a los ciudadanos y se certificaban en el Departamento de Estado. De ahí me casé, decidí irme freelance, nos mudamos a New Jersey, me certifiqué en el estado de Nueva Jersey y allá también empecé a trabajar para certificarme federal, obtuve la certificación federal y trabajé en el Tri-State. Trabajaba mucho corte de inmigración. Hice mucha inmigración, tribunales, allá no hice tanto depo, y ahí empecé también a incursionar en conferencias. Cuando vuelvo a Puerto Rico, ahí sí llegué y empecé en la parte oscura y dije, no, aquí desde el alguacil todo el mundo es bilingüe, todo el mundo quiere meter la cuchara, era un ambiente muy hostil para mí entender, y nada, me gusta la, vi la luz y me gustan las conferencias. Me fascina, es otra dinámica, vas a un hotel, vas a un sitio lindo, te viste lindo, siempre se viste lindo, pero es otra cosa, te tratan con más deferencia, aprendes. Yo he hecho conferencias, la última que hice que yo, de hipismo, el clásico del Caribe, muchas cosas de deporte, trabajas con personas de orden público, autores, artistas, espiritualistas. Yo una vez trabajé con una señora que venía a leerle a la gente, o sea, a decirle lo que le decían los antepasados, así como que, sí, ella era así como que, aquí, por aquí hay un nombre con la A, y alguien, Ana, y era como que, así, a ti como que, se te murió una persona, una figura masculina, y es como que, pero he hecho muchas cosas súper interesantes, trabajé con Bernie Sanders cuando vino la última vez, y muchas cosas que de verdad me llenan de satisfacción, con Deepak Chopra, de todo un poco, me fascina, los gobernadores aquí, cosas políticas, de todo un poco. Y entonces, como dice, hay que ser generalista, pero cada conferencia que vas, hay que prepararse. Y ahí entra parte de la ética profesional. Tú sabes que la farmacéutica tal está contratando, pues prepárate. No siempre te envían el material de antemano, que sería lo ideal. Yo sé que en Europa tienen otros estándares. Acá, pues, uno tiene que trabajar con lo que tiene.
muchas veces llegas al sitio y tienes suerte que te lo dieron en el momento. Pues mira, el otro día él y yo trabajamos una conferencia del agua, que es bianual, y era algo súper, súper técnico. Pues nos dividimos. Él hace una conferencia, mientras él está haciendo la suya, yo estaba estudiando la mía, y viceversa. Y entonces uno tiene que trabajar con compañeros. O sea, no es como que estás solito en tu computadora. Tienes que adaptarte a la persona con quien estás trabajando, crear un ritmo, llevarte bien, trabajar con los técnicos de sonido, trabajar con los gerentes de proyecto de ese evento. O sea, que uno tiene que también ser bien flexible. Me fascina lo que hago y de verdad que en cuanto a mercadearse, Papsi no lo pudo haber dicho mejor. Ustedes viven en el mundo digital, usen la tecnología para mercadearse en las redes, porque eso es parte de su ambiente y así lo van a hacer. Yo, como Carlos, no tengo ni tarjetas de presentación. Yo no tengo miedo a decir, ya yo llevo más de 30 años como intérprete, así que ya en Puerto Rico me conocen un poquito. Tengo como 4 agencias que son las que le trabajo bastante. Soy selectiva, antes podía hacerlo más, ya no tanto porque el volumen de trabajo, les admito, ha bajado. Trabajo pasivo, trabajo el portugués, trabajo el francés. Tengo italiano, nunca jamás he usado el italiano para nada profesional en la isla. Tengo que decirlo, he usado mucho el portugués. Trabajo de portugués a inglés o portugués a español, lo mismo con el francés. Uno tiene que preguntar cuando te ofrecen un trabajo. Una cosa que les quiero decir, ustedes como traductores, ¿alguien tiene interés en interpretación? Bueno. Awesome. Yes. ¿Por qué? Porque sí, me encanta. Lo que les quiero decir es que, o sea, ustedes lo saben, son dos cosas bien diferentes. Para empezar, lo que dijo Carlos, trabajo comunitario. You have to pay your dues. Hagan cosas gratis en las iglesias o aquí en la universidad. Cuestiones que ustedes puedan hacer y sentirse cómodos porque no están percibiendo un sueldo por eso. Y si cometen un error, pues no pasa nada. Y eso les va dando soltura. Pero mi recomendación, si les interesa ya el aspecto de conferencia, que es la interpretación simultánea, no es lo mismo que la interpretación consecutiva, que tú puedes parar el proceso, preguntar, una aclaración, tú tienes que llevar el control, si la persona va demasiado rápido, tú le haces una señal o lo interrumpes, punto, y empiezas con lo tuyo. Ya cuando estamos en una interpretación de conferencia, tú tienes tus audífonos y empezó este orador, tal vez a la velocidad que yo voy, tal vez más rápido, que a veces se emocionan y tienen que dar una presentación en PowerPoint en 5 minutos y entonces le están diciendo que le queda un minuto y entonces la persona habla así. Y tú no quieres que alguien te esté hablando así en tus oídos, ¿no? Entonces ahí entran unas técnicas que uno aprende en interpretación simultánea, como lo que es el decalage, que es quedarte atrás de ese orador, tener ese short-term memory, esa retentiva, el dual task, hacer dos cosas a la vez. Yo puedo estar interpretando y a la vez estoy escribiendo, tratando de hacer un glosario, o estoy escribiendo una palabra para pasársela a él. Mira, yo no sé cómo se dice esto. Buscando en un diccionario, y gracias ahora también a la tecnología, lo puedes hacer con tu computadora, no como antes. ¿Te acuerdas de Juan Dávila? Niño cargaba una maleta, literalmente, con todos los diccionarios habidos y por haber, y así, papá. O sea que ahí, para mí es una dinámica que va un poquito más allá. Si empiecen, láncense, no te puedes limitar, pero hagan interpretación de escolta, interpretación así consecutiva, y poco a poco, si pueden, pues, practicar ustedes mismos, escúchense, grábense, hagan lo que yo les digo, es el shadowing, que es en el mismo idioma, estás escuchando en la radio o cualquier discurso, ahora en YouTube hay de todo, ustedes tienen una maravilla de recursos a la disposición de sus dedos, lo escuchas, repites, en el mismo idioma. Y entonces ahí entras a usar las distintas técnicas de lo que es quedarte atrás, que la persona empiece tal vez 3
tres oraciones, tal vez una frase, y tú no has empezado. Y entonces, poco a poco, añadiendo más y más distancia entre ti y ese orador. Eso te da la capacidad de, cuando la persona va así súper rápido, tú interpretando, vas al paso tuyo, explicando, tratando de que suene como que estás explicando, que tu voz no sea monótona, trabajas con tu voz, eso es bien importante. Puedes hacer también paraphrasing, parafrasear en el mismo idioma, estás escuchándolo y lo dices en la oración, usas sinónimos, todo lo que tú puedes hacer para que siempre te va a pasar, va a haber algo que tú no vas a saber en esa interpretación. Somos humanos, ustedes lo saben con sus traducciones, puedes estar bien cómodo en tu zona de confort y de momento te sale un gancho. Yo digo, siempre que yo voy a un trabajo, hay tres cosas. Hay una palabra que yo la uso todo el tiempo y en ese momento no me sale. Hay otra que de momento tú la estás escuchando y tú vas para aquí, tú como que esa fracción de segundo como que, anda para el carajo, ¿cómo se dice eso? Y te escuchas diciéndolo como que, de la manga production te salió. Hay cosas que sí, es increíble. Hay eso y de verdad que sí, son cosas que, situaciones que siempre te van a pasar. La que no sabes que te salió y la que usas todo el tiempo que no te sale de momento. Entonces, nada, les aconsejo para empezar en la interpretación simultánea, observen. Como dice él, ustedes tienen muchos congresos aquí. Cuando sepan que hay interpretación, vayan, cojan los audífonos, se los ponen. Pueden venir a mi cabina en cualquier momento. Yo se lo he dicho a la voy. Pueden venir, observar, sentarse, trabajar con el equipo, porque es equipo técnico que tienen que conocer. Cuando se pasa, se meten huevos. Cuando uno pasa, de momento tú te crees que estás hablando y no tienes el micrófono prendido. Son situaciones que se dan, pero exacto, sí. Mientras y mientras más uno esté preparado, te bajas el nivel de estrés y lo que quieres es eliminar eso, porque puede ser, para ciertas personas puede ser un poquito intimidante, aterrador, más sin embargo para mí peor es la consecutiva. Para mí ya yo no hago consecutiva, lo hice, trabajé en California 5 años, trabajé en New Jersey otros tantos, y ya llevo tantos años que no lo hago, que de verdad que solo me da nervio, no quiero hacerlo, no me interesa, y pues me siento cómoda en mi cabina, estás en una cabina que es a prueba de sonido, estás separado, eso es lo que a mí me da mucha adrenalina y me encanta, y ojalá que estoy a sus órdenes. Puedes llamar a Ross, cualquier trabajo que ella tenga, ella tiene el contacto con el cliente. Hay cosas que no puede venir gente de afuera a observar porque son más confidenciales, pero hay otros trabajos que pues, pueden ser abiertos al público, pueden venir, observar, sentarse conmigo, con mi colega, y nada, para que vean la dinámica y a sus órdenes. Estoy aquí para servirles. Thank you.